En este video te voy a mostrar cómo preparar esta rica gelatina sorpresa para que sorprendas a tu novio este día de San Valentín. Los ingredientes que vamos a necesitar: una cajita de gelatina, esta de sabor cereza o fresa, que sea de un color rojo porque va a ser para los corazones, una lata de media crema, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, esta ya la tengo abierta, una barrita de queso Filadelfia, este es queso crema, puede ser cualquier marca. Esto que tengo aquí es jalea de fresa. Este vamos a ocupar muy poquitito. Yo compré todo esto, es un kilo, porque esta nosotros lo utilizamos en Café Club para las crepas. Esta jalea de fresa se vende en las tiendas donde venden todo para repostería y pastelería. Si ustedes no quieren comprar la jalea o no la encuentran, pueden comprar mermelada de fresa, la licúan un poquito con poquita agua, para que les quede como líquida y la pueden utilizar. Esta nada más se va a utilizar para decorar. Esta jalea de fresa es la que se utiliza como relleno para pasteles. Ocupamos media taza de agua y una cajita de grenetina. Estos son 4 sobrecitos, la cantidad son 28 gramos. Si ustedes compran la grenetina suelta son 28 gramos o son 4 sobres. Lo primero que hay que hacer, y esto yo lo hice un día anterior, voy a preparar la cajita de gelatina. De acuerdo a las instrucciones de la caja, pero las instrucciones dicen que vamos a utilizar 4 tazas. No vamos a utilizar las 4, vamos a utilizar nada más 3 para que nos queden los corazones bien duritos. Vamos a preparar un día anterior en la noche la gelatina de fresa y al día siguiente vamos a hacer el resto de la preparación. Lo primero que vamos a hacer es poner la grenetina en el agua, los 4 sobrecitos. Puse los 4 sobres de grenetina. Lo vamos a revolver para que se disuelva perfectamente la grenetina en el agua. Ya la disolvimos, ahora vamos a reservar. Vamos a esperar unos 5 o 10 minutos para que se hidrate la grenetina. Tiene que quedar como si estuviera cuajada. En la licuadora vamos a poner las leches. La leche evaporada. La leche condensada. Voy a poner la media crema. Y voy a poner el queso crema. Ahora la grenetina la voy a meter al microondas por espacio de 10 segundos 3 veces. La voy a meter 10 segundos, la revuelvo, la vuelvo a meter otros 10 segundos, la vuelvo a revolver y así 3 veces para que la grenetina se haga líquida. Ya tengo mi grenetina líquida, la voy a poner en la licuadora junto con las leches. Ahora vamos a licuar. Voy a poner un poco de la mezcla en el molde, nada más que alcance a tapar el fondo. Y este lo voy a meter al refrigerador, que no cuaje completamente, que empiece a cuajar, que quede así como que ya está queriendo cuajar. 15 minutos después ya está así como que ya que empezando a cuajar. Con un cortador de galletas así en forma de corazón, yo voy a sacar estos corazoncitos de la gelatina que ya tenía aquí en esta. Nada más voy poniendo el moldecito y voy sacando los corazones. Ahora lo que vamos a hacer, con mucho cuidado, vamos a colocar los corazoncitos así, que se queden paraditos. Lo vamos a como que empujar un poquito. Los corazones yo los estoy poniendo de esta forma, casi no se ve aquí, pero así, con la parte, con esta parte para abajo, y que quede con el piquito para arriba los corazones bien juntitos uno del otro, en el puro medio. Aquí la gelatina tiene que estar como, todavía no debe estar muy muy cuajada, para como que se atasquen un poquito los corazones, pero que no se vayan hasta el fondo, ¿sí? Entonces aquí lo vamos a ir acomodando los corazoncitos lo más derechito que se pueda. Ay, a mí no me están quedando muy derechos, pero no importa, ustedes los van a hacer bien derechitos. Ya que pusimos todos nuestros corazones así en chorrera, vamos a poner un poquito de la gelatina de leche. Vamos a poner un poco nada más, como hasta la mitad de los corazones, para que no se nos vayan a mover los corazoncitos.
si pongo toda la gelatina de leche, van a flotar los corazones y se van a mover. Yo los voy a meter así con mucho cuidado para que se queden los corazoncitos bien paraditos. Otros 15 minutos y en 15 minutos voy a terminar de poner toda la gelatina de leche. 15 minutos más y vamos a terminar de llenar el molde con la gelatina de leche. Que se cubran perfectamente todos los corazones. Ahora vamos a volver a meter al refrigerador y vamos a esperar hasta que cuaje. Lo podemos hacer ya tarde noche y dejarlo toda la noche y el día siguiente desmoldarlo. Aquí tengo ya mi gelatina cuajada. En esta sartén puse a calentar un poco de agua para desmoldar mi gelatina. Ahora voy a preparar la jalea de fresa. Si quieren pueden utilizarla así como viene, se puede utilizar, pero yo prefiero rebajarla un poco y ponerle un poco de azúcar. A mí me parece que para decorar está un poco espesa, entonces le voy a poner un poco de agua para rebajarla, pero al ponerle agua va a perder un poco el sabor del dulce, entonces por esa razón le voy a poner un poquito de azúcar. Es una taza de jalea, la voy a poner en un recipiente, le voy a poner media taza de agua, le voy a poner 3 cucharadas de azúcar, que no lo mencioné en los ingredientes porque se me olvidaba que tenía que prepararla. Son 3 cucharadas de 15 mililitros. Ahora voy a revolver para que se disuelva muy bien el azúcar y que se disuelva también la jalea con el agua, todos los ingredientes, que se mezclen perfectamente bien. Voy a batirlo con un batidor para que se mezclen mejor. Aún así con el agua vean cómo quedó, la jalea no quedó muy líquida. Yo creo que así la jalea está perfecta para decorar. Cuando lo utilizamos para los pasteles no se rebaja, se utiliza así como viene. Voy a poner la jalea en una manga con una puntilla delgadita que me va a servir para decorar. Aquí ya tengo, con esta poquita yo creo que ya me alcanza y si necesito más pues agarro más. Esta ya aquí la voy a dejar lista para decorar. Aquí tengo el agua caliente ya y voy a meter mi gelatina nada más. No vamos a dejarlo mucho porque se nos va a derretir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que es suficiente. Ahora la vamos a sacar. Ya que despegamos perfectamente las orillas, miren, yo ya la jalo y ya veo que está despegada. Ahora sí vamos a desmoldar. Vamos a terminar de despegar muy bien. Ahí está, vean. Ay, vean qué belleza. Ahí la acomodamos un poco para que quede más o menos entradita. Ahí está, más o menos. No sé escribir muy bien, pero bueno. Ahí está. Y otra idea, aquí se las voy a hacer. Espero que se vea bonita. Y le mando un saludo a mi amiga Marlene Mejía, que fue la que me dio la idea para hacer esta gelatina. Vamos a decorarla más o menos así. Vamos a tratar de que se vea bonita. Vean qué rico, ay Dios. Y pues esta es una idea, ustedes la van a decorar como ustedes quieran. Ya tienen el decorador, creo que pueden hacer letras, ponerle el nombre de su novio, no sé, lo que ustedes quieran, hacer unas florecitas. Yo aquí le voy a hacer un corazón, aunque no sé hacer muy bien los corazones. Pues aquí está la gelatina, así es como nos queda y la sorpresa es cuando la vayamos a partir. Ahorita la voy a partir para que vean cómo queda. Pues vamos a partir un pedazo de gelatina. Vean qué belleza. Esto está formidable. Es una gelatina sorpresa porque tiene su corazoncito por dentro y así ustedes van sacando las rebanadas. Cada rebanada que vayan sacando, les va a salir un corazón. Y esta es una muy buena opción ahora para San Valentín, para que festejen con su novio o novia. Aquí yo ya serví una rebanada en mi plato. Primero le puse el nombre de mi esposo, después puse la rebanada y la decoré a mi gusto. Ustedes pueden utilizar su imaginación y decorarla como ustedes quieran. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video.